al Cracòvia. Avui a Lionel Messi. Saldremos de esta mierda sumario. Digo, de situación. Neymar. A lo mejor si me dejáis jugar con esta camiseta, os gusto más. Florentino Pérez. Estoy abatido. No me gusta salir en los sumarios. Josep Pedrerol. Hoy gran programa, si su florentineta quiere. Jordi Costa. Estoy contentísimo, hostia. Paco Alcácer. Al menos al Cracòvia soc titular, che. Luis Enrique. Jesucito de mi vida, que Lopetegui no me rompa nadie. Julen Lopetegui. Muy raro sería que en la selección se lesionara... ¡El Manolo! Analizaremos lo mejor de la jornada. No, no, no ha habido jornada. Oh, pues entonces diré muchas veces... ¡Ay, mi madre, el bicho! Nico Abad y Ángel Nieto. ¡Me gusta el sicario! ¡Sumario! Y Diego Armando Maradona. No, 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 viejo, yo por menos de $3,000 y yo no salgo en el sumario. No, acá, acá, acá. Cracòvia, 14 de novembre, Maradona. Joan Pibe, estàs bàrbaro. Joan Pibe, està bàrbaro, viste. No, no, me alegro de verte, viste. Perdona, ¿vos me podés indicar dónde está el vestuario este de Lionel? Per què? No voldràs fer-li pagar el 3-0 del Brasil de l'altre dia, eh? No la liis, eh? No, però què, què decís? No, hombre, no. Pero ¿cuándo he causado yo molestia, viste? Oh, home, sí. No, solo quiero darle un par de consejos, viste. Va, vinga, vinga, va. És aquí. ¿Seguro? ¿Quién es? Soy el Joan. Hola. ¡Lionel! ¡La concha de tu madre! ¡Jugamos como el orto, viste! No le faces mal, que nos la lesionarás. No, no, no. ¿Pero qué decir? ¿Cómo voy yo a lastimar a Lionel, viste? No, 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 no me revoludeces. La culpa es de Bausá. La culpa es de Lafa. La culpa es de Grondona. Yo amo a este tipo, ¿eh? Yo lo amo, yo te amo, Lionel, tú pues lo sabes, ¿eh? Pero no habrás instante que ens lesionaràs, home, tío Armando. ¿Pero qué hace este repelotudo acá, viste? No lo que parece. Yo es que estaba enseñando a Messi a jugar bien con la selección. Sí. Clar, i a canvi el Messi ensenya al Neymar a jugar bé al Barça, que és el club que li paga el sou. Fair play, no? Vete acá, pelotudo, vete acá. No li facis mal al Neymar. No, pero ¿cómo? Si a mí me encanta, Ney. Vos vas a ser más grande que el morocho de Pelé, viste. Vete acá. Molt bé. Pensa una cosa, Maradona, que si el Messi no va al Mundial, tu seràs l'únic ídol indiscutible de l'Argentina, eh? Què, què, què? Bueno, el Messi és millor, el Messi és millor. Però tu vas guanyar el Mundial de Mèxic. Però com? Sí. Jo gané el Mundial? Que sí, el del 86, que no te'n recordes. No, la verdad que yo de los 80 no... Viste que no recuerdo nada. Lionel, ¿lo oíste? ¡Ganamos el Mundial en México! Sí. ¡Soy argentino! ¡Yo no puedo parar! Anem a un altre gag, anem a un altre gag. ¡Soy argentino! I crida seguretat. Ah, muy chula. Sí, sí, muy bonita. Oye, últimamente te veo un poco cambiado, no sé, diferente. Puede ser que esté un poco triste. Ah, ya. No, no, yo me refería al Botox, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿No estás contento por haber renovado por un pastizal? Oh, si tuviera un jugador como yo, renovaría 10 años, mínimo. Ya, pero piensa que esto solo ha sido el primer acto de la campaña de Balón de Oro. Hemos hecho estos carteles. Y hemos encargado un himno electoral. ¿Quieres escucharlo? Balón de Oro. Balón de Oro. Balón de Oro. Vale, vale, vale. ¡Música, maestro! Yeah. Un chico humilde, gran corazón, al que Hacienda aún no le ha hecho una inspección. Lo he renovado por un pastón. Yo por el bicho dejaría hasta el jamón. Él fue el mejor de la Champions, justo por detrás de mí. Marcó el último penalti y gritó su. Campeón de la Eurocopa, aunque en la final no lo vi. Para mí en el banquillo fue el MVP. Lo que digáis a mí me da igual, jugando Messi no tiene rival. A este paso no va ni al Mundial, viste. Es un pintamona, pintamona, pintamona. Lo que ganó Cristiano no estuvo mal, mal, mal. Pero Messi tuvo el
doblete estando vital, tal, tal. ¡Cabrón! Ronaldo está fatal, no puede ganar, nar, nar. Si lo hizo Trump ya puede ganar cualquiera. ¡Vota Cristiano! ¡Vota su, su, su! ¡Vota al bicho! ¡Vota su, su, su! ¡Jamón! Messi es extraordinario. ¡Vota Cristiano! Que Messi es un becario. ¡Vota Cristiano! Yo quiero besar sus labios. ¡Vota Cristiano! ¿Quién me paga mi salario? ¡Yo no! Messi, quédate en tu barrio y no salgas de Rosario. Messi es extraordinario. ¡Jamón! Las personas tienen envidia de mí. A Catalunya Ràdio tot costa. Per exemple, com costa aguantar el Florentino cantant? Al seu costat, Juan Camus sembla Frank Sinatra. Comencem. Tot costa. Neymar Regina Dos Santos, bona nit. No, no me llamo així. No, però ets com ella, només destaques per ballar bé. Bueno, què t'ha semblat la cançó? A mi m'ha semblat pues, abominable, trista, desmotivadora... Bueno, com el teu joc al Barça, bàsicament. Pues a mi me ha gustado. Y sale Messi, y Messi es mi amigo. Sí, sí, molt amic, molt amic. Tan amic que jugant amb el Brasil li vas fotre tres xitxarros. I Messi ha caigut en depressió. Saps què significa això? Una fractura al vestidor, fractura al barcelonisme i fractura a la societat catalana. Factures? No, no me suena. Esto lo lleva mi padre y el presidente Bartomeu. Però a veure, Ney, per què jugues tan malament? Per què ets tan paquet? Per cert, l'altre dia contra el Sevilla, boníssim el regat aquell de deixar-te la pilota enrere, eh? Yo creo que mi entrevista a la Terribas es más amable que este. La Terribas està dormint. Collons, Neymar, quan jugaràs bé? Quan tornaràs a ser un jugador desequilibrant i golejador? Quan deixaràs de jugar com una pepa? Avui, demà, demà passat, el 25 de desembre, quan? Hòstia, quan jugaràs bé, tio? Pues en el próximo partido de Brasil. ¿Cuándo jueguen? Va, fot el camp. Fot el camp. Va, fot el camp, tio, fot el camp. Poseu un altre gag d'aquests que poseu, un altre gag 3, decepcionant, sense sentit... Va, el que feu sempre. Va, home, va, va! Buenas tardes. ¿Es aquí donde hacen tatuajes? No, això és una fruiteria. Ah, vale, pues me voy. No, no, que sí, que sí, que sí. Que era broma. Bueno, la verdad es que estoy muy contento con este establecimiento. Como frutería deja mucho que desear, pero hace unos tatuajes estupendos. Doncs què farem? Un lleó, lletres xineses o alguna ordenada de les que us agraden els futbolistes? No, algo que me recuerde a mis hijos. Ah, molt bé, la cara, la data de naixement. No, esto. Tiago mayor, Mateo pequeño. Así sé quién es quién. Vale, crec que ho podrem millorar. Sí. Sóc el tatuador oficial del Barça. Jo he tatuat a Neymar, Suárez, i el president Bartomeu, que volia avançar feina per si acabava la presó. Bé, doncs primer esterilitzarem el material i després ens posarem... Esterilizar. Venga, empezamos. Cierra los ojitos, ¿eh? ¿Los ojos? Pero no me iba a pintar los hombros. ¿Dónde acaba el hombro? ¿Dónde empieza la cara? Es que es relativo todo. Venga, va, ritmo, venga, va, ahí estamos. Vale, lo que usted diga, señor frutero. Tenía miedo de encasillarme como personaje. Por eso esta suplantación ha supuesto un reto para mi carrera. Bueno, además, he aprovechado para tatuarme florentineza en el brazo, ¿eh? Venga, ya te puedes quitar la venda. Vamos, venga. Sí, no sé, pero me has tatuado de Leif Vidal. ¡Ay, ay, vaya! Ay, no, ya sé lo que ha pasado. Claro, que me dijiste, a lo mejor, hazme un tatuaje tribal y yo entendí a Leif Vidal. ¡Ay, qué error más tonto! Lo siento. ¿Pero te defiendes? Hola, sí, venía a quitarme el amor de Douglas de... Pero bueno, ¿pero qué haces tú aquí? ¡Y con la camiseta de Messi! ¿Cómo te atreves? Pero si yo soy Messi. Ya. Sí, y mi padre es a Munique. Venga, a la ventana de invierno más. Venga, sí, venga. Y no te... Picha, exclusiva, exclusiva. Luis Enrique no aguanta más a Leo Messi y lo tira por la ventana. Fin de ciclo. Fin de ciclo. ¿Y tú qué eres? Chao.
Soy Josep Pedro. Y tú, triste. No puedo, no puedo. Siguiente sketch. ¡No! Aturem un moment aquest meravellós gag on a Messi no li agrada el seu tatuatge. Un clau homenatge a l'escena de la banyera d'American History X. Home! Un fabulós, home. Edward Norton. American History X, precisament amb un meravellós Elliot Gould, a qui tothom recorda de Capricornio 1. I anem d'un clàssic a un altre. L'esquetx que veurem a continuació és tot un homenatge a pel·lícules com Nàufrago, Robinson Crusoe o El Lago Azul. Home, meravelloses pel·lícules, Figueres. El gag arrenca amb un fantàstic Ángel Nieto en una illa deserta que haurà de compartir amb un divertidíssim Nico Abad i ens recorda inevitablement a la parella còmica formada per Walter Matthau i Jack Lemmon a L'Estranya Pareja. Un Jack Lemmon, recordem-ho, que es va passar tot el rodatge amb un terrible herpes al pubis. Exacte. Que li havia contagiat Caroline Baker, la seva microfonista, a Dies de Vino i Roses. Totalment. Ha destacat que Nieto s'ha primat 23 quilos, com ha fet Tom Hanks, per rodar Nàufrago. Un Tom Hanks que és nebot de Randy Stewart, que va fer de dona de Scott Carey a El Hombre Menguante. La història d'un home que s'encongia fins a medir 14 centímetres, que és l'alçada actual d'Àngel Nieto. Fem girar la bobina, Gorina. A què esperes, Figueres? Por fin se ha acabado el Mundial de Motociclismo. Uy, esto es la gloria. Qué ganas tenía de venirme a una isla desierta. Sin motos, sin nadie gritándome como un loco. ¡Me gustan las motos! ¡Ángel Cheto! ¡Genio y figura! No puede ser. ¡Ya! ¡Oh! ¡Gracias, Ángel! ¡Me gustan los cocos! Oh, ¡vaya pintas! ¡Parece salido de un sufragio! ¡Naufragio! Nico, ¿qué haces aquí? Bueno, es que te fuiste muy rápido y no ha dado tiempo aún de hablar del Gran Premio de Peste. ¡Chester! Eso, Chester. Bueno, tendrías que haberlo visto. ¡Increíble! ¡Jorge Lobezno! ¡Lorenzo! ¡El campeón en el podio! ¡Tirando el chapán! ¡Mira, lo tiró así! ¡Así, mira! ¡Es increíble! ¡No, coño! ¿Qué haces? ¡Estas eran mis provisiones de agua! ¡Ah, eres un demente! Vaya, Ángel, nunca me habías dicho nada así. ¡Gracias! ¡No! Ángel, Ángel. Sé que estás enfadado por lo de antes, pero he hecho esta hoguera para que no pases frío. Tienes razón. Igual antes he sido un poco duro contigo. Nos irá bien la hoguera. Ah, no ha sido nada. Oye, espero que no te importe que haya gastado la gasolina de este bidón, ¿eh? ¡No! ¡Era el combustible de la barca! ¡Ahora tendremos que remar! ¿Remos? ¿Qué va? Los he metido en la hoguera. Bueno, y la barca, la tuya y la mía. ¡Me gustan las hogueras! ¡Me has quemado las barcas! ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Pues no tengo ni idea. ¡Uhú! ¡Juntos para siempre! ¡Qué coche chaval, ni de coña! ¡Cuidado! ¡No te metas en lo hondo, que cubre! Bueno, ¡cállate! En tu caso, te cubre hasta la orilla. Ter Stegen va a una casa rural sense mirar el Google Maps. En unos minutos seguimos con el Cracovia y con nuestra sección. Pero antes, Manolo, ¿cuántas veces te ha pasado que quieres llevar un ramo de flores a un ser querido, pero te da reparo que te vean por la calle con algo que pondría en duda tu hombría? Joder, continuamente, macho. Bueno, el otro día iba por la calle con un ramo de flores, me crucé con un amigo en el bar y para que no pensara nada raro, me las tuve que comer. Terrible, macho. Fue peor el remedio que la enfermedad, que al final el tío se pensó que yo era vegetariano. Ser hombre no es fácil. Por eso Laboratorios José Mari ha creado el Flower Dissimulator Kit. Suena inglés. Esto tiene que estar bien. Claro, el Flower Dissimulator Kit incluye un sombrero, una chaqueta y unas tijeras de podar para que la gente piense que eres un viril profesional de parques y jardines. ¡Ay, mi madre! Ha sido gusto llevar flores, claro que sí. Podré, por fin, podré respirar el suave aroma, claro, de las flores que nos regala la madre naturaleza sin dudar de mi masculinidad. Bueno, madre mía,
Mira, me siento hasta más hombre. Gracias, Carreño. Bueno, no me des las gracias a mí. Dáselas a... ¡Laboratorio José Mari! Volvemos en unos minutos. Bueno, Leo, ets una persona molt important pel país. Tens totes les característiques per ser president de Catalunya. Oh? Bàsicament perquè, bueno, ets baixet i has enganyat a Hisenda. Eh? Sí. Tiene gracia porque es verdad. Vas dir que no vas llegir res dels contractes i jo et crec. Perquè segurament no has llegit res en ta vida. Ahora. Després de solucionar el tema del contracte de Neymar, ara valtres sou la nostra prioritat. Vos han preparat una oferta molt generosa que no podreu rechazar. Espere, que me pongo la lente de leer. Sí, sí, llegiu-vos-la en calma i avant. A veure què us paeix. Perfecto. No entendí nada, pero como tiene una cifra muy larga, me interesa. Voy a firmar. Què diu de Neymar, no? El Neymar és un tio que cau molt bé. Caus com 50 cops cada partit. I, bueno, també hi ha gent que l'odia, eh? Com els defensors, rivals, la premsa de Madrid i, pel que sembla, el teu perruquer. Bueno, Alex, que ja ho tendríamos, eh? No, 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 Enrique, que també vull parlar de tu. No, de veritat, que t'admiro molt. De veritat, que t'admiro molt. I has aconseguit una cosa molt bona, que és mantenir la filosofia del Futbol Club Barcelona, que és concedir tots els capricis a Leo Messi. I, bueno, m'agradaria dir-te que també hi ha gent que és pitjor amb la premsa que tu, eh? El que passa és que són de Corea del Nord. Me cago en tu cul! Periodismo. Brasil golea Argentina. Un Neymar sin compasión humilla y traiciona a su amigo Messi. Lo cual solo demuestra una cosa. Ha sido una gran semana. Empezamos. Messi, más lejos del Mundial. Guiño a Casillas. El Real Madrid, líder sin jugar. ¡Viva el efecto Zidane! Benítez, sigue en segunda. Florentino Diversión. Hola, Pedro Olivers. Bienvenidos a Periodismo. Crisis mundial por la victoria de Donald Trump. En Estados Unidos tienen clarísimo quién es el culpable. El Barça. Exclusiva Periodismo. Ahí está. El Barça está detrás de la victoria de Trump, como demuestra el mapa electoral con los colores azul y grana. Todo empezó con el año sabático que Guardiola pasó en Nueva York, diseñando en secreto la campaña del aprendiz de político Donald Trump. Donald Trump es el puto amo, el puto jefe. Hay que construir un muro para frenar a los pintamonas. Cuando eres una estrella, haces lo que te da la gana. Puedes cogerlas por el coño. Incluso Messi, a inicio de temporada, se tiñó de rubio en claro homenaje a Trump. La democracia en peligro por culpa del Barça. En fin, vale. Mientras tanto, en el Real Madrid aprovechan el parón de selecciones para planificar bien los actos de las celebraciones de lo que será el futuro triplete. La Cibeles ya está preparada para celebrar el triplete del Madrid. Su florentineza, demostrando infinita humildad y sabiduría, ha colocado las vallas 7 meses antes porque, como dice el dicho, a quien madruga, Florentino Diversión. También se ha decidido cuál será la ruta del autocar de los campeones. La Rúa saldrá de la estación de Atocha, subirá por Paseo del Prado hasta Barcelona para restregar el triplete a los culés. Seguirá subiendo hasta Manchester para celebrarlo con Mourinho y recordarle a Guardiola que es un becario. Y terminará en Qatar para que Xavi pida perdón a Cristiano. Bartomeu, Roussel y los Neymar procesados por estafa. Pero como se suele decir en estos casos, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre que es del Barça. Hay algo que no cuadra. Neymar acusado otra vez. Messi y Suárez que no acaban de renovar. Hay una campaña para perjudicar al Barça. Una campaña encabezada por el político Bartomeu. Está aprendiendo de Trump. Quiere echar a los latinoamericanos. Y encima insinúa que detrás de sus problemas hay una mano negra. Lamentable, lamentable lo del racista Donald Bartomeu. Debería aplaudir a su florentineza, que lleva 2 elecciones seguidas sin que se presente ni un solo candidato. Es tan bueno que nadie se plantea sustituirle. Por eso, que su florentineza nos perdone a todos. Que Messi no juegue el Mundial. Que Donald Bartomeu devuelva la presidencia a Hillary Laporta.
y todos contentos. La premsa esportiva, sempre pendent d'allò que, diguem-ne, és notícia, ens oferia la setmana passada el següent titular d'alt interès informatiu. Descubre dónde está pasando Messi sus minivacaciones. I això ens interessa molt, oi, Pàmies? En cert, no he pogut dormir durant 3 dies. I la notícia també m'interessa. On les deu haver passat? Potser la foto que acompanya el titular ens donarà alguna pista. Oh! Una estàtua de Walt Disney i Mickey Mouse. Ni idea. Però potser l'espectador més viatjat ja té alguna cosa per on començar, diguem-ne, a investigar. Potser han anat de vacances al mig d'una rotonda de la Nacional 2. Mm. Si al mig hi poden posar una roda de carro, potser també poden posar un Mickey Mouse. Com que no ens donen més pistes, ens hem vist obligats a clicar la notícia. La família està en el Disney. Ens agrada molt aquest joc de paraules que fa l'esport, tant que proposem titulars més misteriosos. Mm, per exemple, descobriu on podria marxar Neymar si li paguen una pastarada. O, per exemple, endevina on veu Aleix Vidal els partits. O mai diries que es fotran Pàmies i Monzó en acabar la secció. I ja està. Ja està. Ter Stegen mira el correu en una botiga d'ordinadors i quan marxa no tanca la sessió. Ànimo, Paco! Bona nit! Ui, però si hi ha el Paco Alcácer! Ah, no? Què fas per aquí? Che, que no m'han convocat en la selecció. No l'han convocat? I no sé per què. No? Saps si el seleccionador d'ara és Luis Enrique? Caramba, que no, que continua sent el Lopetegui, eh? Però què dius? Anímate, chaval, anímate, Paco! Levántase, ánimo! Tómate una copa de Brandy Facundo. ¿Por qué? Porque Brandy Facundo anima a todo el mundo. Brandy Facundo! Calli, home! Però, sí, veu una miqueta. A més, el dissabte seràs titular contra el Màlaga. No sé, Figamoya. Se suposa que els jugadors professionals no bevem. Sí, també se suposa que els jugadors professionals de tant en tant sortiu al camp. Va, home, veu, veu, home, veu. Sí, mira, para ti, Joan Rufas, también tengo algo. Whisky Espadas! ¿Por qué? Porque Whisky Espadas, los mejores que te da arcadas, sí! Calli, home, calli, calli, calli! Julián! Ui, Ángel Nieto, què fas per aquí? He conseguido escapar de la isla, pero Nico me está persiguiendo. Ángel! Ángel Cheto! ¿Dónde estás? Però què vols que faci, jo? No le digas que estoy aquí, por favor. Ara he de parlar amb el Nico Bat, tu. Ei, Nico, què tal? Mira, m'acaba de dir l'Àngel que et digui que no és aquí. ¿En serio te ha dicho eso? Sí. Bueno, qué misterio. ¿Dónde estará? No ho sé. Ángel! Ángel Cheto! ¿Dónde estás? Joan, se ha ido ya. Sí, ha marxat. Però tu sempre has sigut tan baix. Yo siempre que... Joan, que estoy agachado. Ah. Ahora. Ja ho veig. Que miras. ¿Y tú? Romacar, concessionari oficial Ford, patrocina aquest espai. En aquest refugi de la Cerdanya on ens trobem, va néixer una de les llegendes vives de l'esport de muntanya català. Som-hi. Hi ha un llarg camí per recórrer. Sí? Que hi és el Quini Enyornet? Sí, ara vaig, sí. Guanyador d'incomptables copes del món, ara en Kilian s'ha proposat fer els cims més emblemàtics del planeta. Aquí el veiem al cim del Mont Blanc. Aquí, al cim de la Aconcagua. I aquí, al cim del Tibidabo, buscant aparcament un dissabte al matí. Kilian Jornet, benvingut al programa. Sí, bon dia, sí, però és Kilian, eh? Kilian Jornet, sí. Li sembla que parlem de la seva infantesa? Sí, Sonia. Forja de l'heroi. Vostè se va criar, no?, en un refugi allà dalt de la muntanya. Li proposo un exercici. Si vostè tanca els ulls, què veu? Camembert, Roquefort, Cabrales... Què feien, formatges allà al refugi? No, és l'olor que feien les xiruques dels excursionistes que passaven per allà, tu, de Can Fanda. Oh. Que els fan una peste, els peuets, nene... A mi no pas. Sabates ortopèdiques i de rejilla. Comoditat i ala, frescor. Senyor Crilin, sí. Vostè s'ha passat, no diguem-ne, dies i dies a la muntanya. Sí, molt solet.
com porta la solitud? Bueno, el pitjor és que allà dalt hi ha molt poques noies, eh? Per això sempre porto un record de la meva última parella. Oh, miri, li van regalar un jersei ben bufó de llana. Sí, sí, però no me'l van regalar, eh? Ella va posar la llana. Ja pude ver això. Santiago, tallem això després, vinga. Taulet. Sí, el Kilian. Sí. Sí, bueno, a veure, entrenar el Kilian va ser una experiència molt enriquidora, eh? Sobretot perquè a les travesses del Pirineu li posava tabac a la motxilla. Però ho feia per ell, eh? Perquè se li posin les cames més fortes. Vols un piti? Bueno, 14 cartelons directament, ja. Bona oferta, eh? D'Andorra, tot finíssim. Sí? No? Senyor Xumet, sí. Miri, abans de despedir l'entrevista, m'agradaria demanar-li un petit favor. Sí. És que jo sempre he volgut pujar el Canigó, però me sembla que no tinc la condició física. Doncs, m'ajudo. Mira, entri a la meva motxilla... Uala! I el pujo. Quina il·lusió! Sí, aquí. Entri. Tranquil·lament. Cap a dins. Vale. Aquí a dins. Molt bé. Vinga. Som-hi. Ahí està. Molt bé. Perfecte. Molt bé, sí. Som-hi? Sí. Vinga, som-hi. Portes barrites? Sí. Com el Ribalta. Mira, al final m'he animat i l'he portat al Kilimanjaro, tu. 2 segons i mig, pujar i baixar, no? Un rècord, eh, senyor Altafulla? Hosti, vaja, tu. M'ha tornat a passar. Bueno, jo el deixo aquí, sí. Et deixo una volteta. I la setmana que ve no està perdint el reportatge d'un deportista que va néixer en aquest edifici que tinc al meu darrere mateix de Ciudad del Cabo. Bienvenidos al Cibercracovia, bienvenidos al futuro. Empezamos hablando de la victoria de la selección española de La Roja por 4-0 contra la todopoderosa Macedonia. Para hablar de ello, tenemos una ciberconexión con el seleccionador Julen Lopetegui. Buenas noches, Julen. Sí, gracias, buenas noches. Bueno, gracias, Lopetegui. Buenas, ¿qué tal? Lo primero, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada. La pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? ¿Perdón? No, lo que quiere decir Manolo es que ¿por qué no has convocado a Raúl? Sí, bueno, es cierto que Raúl es un jugador que hace 10 años que no viene con la selección. Es un jugador que ya está retirado, pero aquí no cerramos las puertas a nadie. Si viene Reina, puede venir cualquiera. ¿Y al bicho? ¿Por qué no convocas al bicho? Porque es portugués. ¡Encima xenófobo! Jure, ¿quién jugará mañana contra Inglaterra? Sí, en la portería pondremos De Gea. ¿A quién? No, que a quién le importa lo que estás contando. Venga, da, que te pide. Bueno, en fin, vamos a hablar de lo importante. Como esta semana no ha habido liga, me he ido al cine. ¿Ah, sí? Oye, ¿y qué has visto? Bueno, una película en 3D que he hecho yo mismo. ¿Qué me dices? Sí, sí, ¿quieres verla? Mira, pues tengo claro, el tráiler, mira. Bueno. Play. Manolo era un niño con muchos problemas. Cristiano no marca. Raúl es un paquete. Te han echado de cuatro. Hasta que un día recibió una visita. ¡Sí! Juntos vivirán 1000 aventuras. ¡Pisa a Messi! Y ahora hazlo 999 veces más. Y abrirá su corazón. Voy a contarte 3 historias. Cuenta. ¿Qué me importa que Xavi dice? ¡No me digas! Xavi juega en Qatar. ¡Buenísima! Xavi no tiene ningún balón de oro. ¡Impresionante! Llega a tu cine, un bicho viene a verme. Una peli de llorar mucho. ¡Destrúyelos! ¡Destrúyelos! Muy emocionante, Manolo. Me pasaría toda la noche llorando, pero es que tenemos que leer los comentarios de las redes. Vale, dale. Al vídeos animats que ara fan al Cracovia son más a monos als monigotes. Cuidado. Que no son monos, son bichos, ¿eh? Yo, el único mono que he dibujado en 3D ha sido Xavi Hernández. Manu Zubi comenta en YouTube, ¿a quién prefieres, a Carreño o al bicho? Uf, vaya pregunta. Al bicho. O sea, Carreño es un traidor. Manolo, te estoy a tu lado. No me lo recuerdes. Ojalá fueras el bicho. Israel dice, pregunta para Manolo Lama, ¿es verdad que es del Atlético de Madrid? Pues claro, pero ¿cómo no voy a ser del Atlético?
si li ha dado dos Champions al bicho. César Golindano comenta la secció d'Altafulla. Dice, no entiendo catalán, pero esta es una de mis secciones favoritas. Ya estoy aprendiendo para entender a Altafulla. Pues tengo una cosa, ponte las pilitas, ¿eh? Porque si la sección de la Altafulla te hace gracia, es que no lo estabas aprendiendo muy bien, ¿eh? Pues hasta aquí el Ciber Cracovia. Perfecto, ya era hora, Juan. Que voy a ver a la selección. ¿Qué me dices? ¿Te vas a Inglaterra o qué? ¿Qué dices, hombre? Me voy a ver vídeos de la selección, de los buenos tiempos, de cuando jugaba Raúl y no ganaban nada. Raúl, selección, esta es mi canción. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Bueno, os dejamos todo, Berlín. Fins la semana que ve. Adiós. Lo que ganó Cristiano no estuvo mal, mal, mal. Pero Messi tuvo el doblete estando vital, tal, tal. ¡Cabrón! Ronaldo está fatal, no puede ganar, nar, nar. Si lo hizo Trump ya puede ganar cualquiera. ¡Vota Cristiano! ¡Vota su, su, su! ¡Vota al bicho! ¡Vota su, su, su! ¡Come on! Messi es extraordinario. ¡Vota Cristiano! Lo que Messi es un becario. ¡Vota Cristiano! Yo quiero besar su labio. ¡Vota Cristiano! ¿Quién me paga mi salario? ¡Yo no! Messi, quédate en tu barrio y no salgas de Rosario. Messi es extraordinario. Jamón.